muy contento de recibir este premio. Como decía el locutor, yo me debo a mucha gente, fundamentalmente a mis compañeros, a Héctor López, allá por el año 94 siendo premio Broadcasting, después a, con Sabrina Galván hoy, conduciendo la tarde nuestra, con el Vichy Flores haciendo Mentime que me gusta, con Elizabeth Cazón que está por acá, que nos acompaña los domingos haciendo Agrocampo, el editorial que hacemos los días miércoles, y bueno, no tengo, no me debo olvidar de Claudia Figueroa, que me impulsó hace 3 años nuevamente a hacer todas estas cosas y que me animó dentro de la empresa, y por supuesto a los directivos, al gerente, a todo, ¿no? O sea, creo que me debo mucho a mis compañeros sobre todo, y creo que esto es el fruto de todo ese aporte que hicieron durante mucho tiempo mis compañeros, fundamentalmente porque me gusta trabajar en equipo. Bueno, es un día muy, muy especial, creo que somos los que de alguna manera coordinamos la información del Estado para con la sociedad, y llevar siempre, no siempre son buenas noticias, pero bueno, las mejores noticias también, como las malas, si ustedes así lo desean, son todas comunicables. Así que bueno, es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, y hacerlo con acierto creo que es lo correcto. Acá hay una empresa que está cumpliendo LW8, por ejemplo, 49 años, se han forjado muchos periodistas en esa empresa, hay periodistas que cumplieron muchos años en su actividad.